Batman en Bucaramanga. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman. Esta historia comienza en Cabo Cañaveral, en la costa este de Estados Unidos, donde se prepara el lanzamiento del satélite de Industrias Wayne, que contiene un dispositivo con componentes de inteligencia artificial de última generación y de carácter experimental. Considerado altamente peligroso en manos equivocadas, clasificado por el gobierno de Estados Unidos como un arma ultra secreta, ya que los científicos determinaron que posee la capacidad de modificar la conciencia de las personas y tiene el poder de alterar la historia de la humanidad filtrándose por medio de los teléfonos celulares. Por eso, Industrias Wayne decidió enviarlo al espacio en una cápsula blindada y lejos de las manos criminales, intereses de gobiernos o dictadores que decidan invadir países o dominar continentes. Menos de 20 segundos y contando, verificando sistemas, alineando vectores CUR, inicia secuencia de encendido, conteo regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, motores en marcha. Combustible en función normal y trayectoria estable, todo bajo control. Potencia estable, altitud 1200 metros y aumentando. Velocidad 850 metros por segundo y aumentando. Sistemas estables, listos para separación de tanques de combustible. 3, 2, 1, separación confirmada. Motor principal funcionando. Reporte de daño, alerta, repito, alerta. Daño en sistema de navegación, perdemos altitud, cambio drástico de trayectoria, no hay lecturas, repito, no hay lecturas, se calcula nuevo vector de desplazamiento, desciende sin control, motor principal detenido, caída sin control, repito, caída sin control. Reporte de explosión, cohete desintegrado, no hay datos, repito, sin datos, generando localización de unidad de inteligencia artificial. Localizado, longitud, 73 grados, 7 minutos, 11,28 segundos. Latitud norte, 7 grados, 7 minutos, 31,4 segundos. Pero, ¿cómo llegó hasta allá? Eso es Colombia, Bucaramanga. Amorus, tiene una llamada de Cabo Cañaveral. Algo falló en el lanzamiento. Bruce Wayne es informado de la caída del cohete. Decide regresar inmediatamente a su mansión en Ciudad Gótica. Desciende a la Baticueva para escanear la localización de la caja blindada que contiene la inteligencia artificial. Amo Bruce, le traje su té de la tarde. Veo que ya localizó la inteligencia artificial. Sí, Alfred. Cayó en Bucaramanga, una ciudad al oriente de Colombia. ¿Preparó el bateavión? No, Alfred. Bruce Wayne viajará como un alto ejecutivo. Prepara, eso sí, el nuevo prototipo del traje. Batman lo probará en Bucaramanga. ¿Cómo lo ordene? ¿Y sabe usted algo de esa ciudad? Sí, precisamente descargué unos videos. Quiero conocer bien ese territorio. Me ha asombrado lo que he visto. Si me preguntas por qué Bucaramanga es el mejor vividero del país, te contaría primero cómo es percibir la ciudad con los cinco sentidos. Es abrir los ojos y ver en el horizonte un rayo de luz que inunda cada rincón. Es desayunar a nuestro estilo, el tradicional caldo. El nuestro lleva papa, leche, huevo, cilantro y arepa. Arepa con chicharrón. Somos berracos y tenemos fama de hablar golpeado, pero lo que somos es decididos.
En nuestra sangre corre la fuerza para levantar a nuestras familias. Somos trabajadores, empresarios y no nos varamos por nada. Alfred, pero también tienen una música bastante extraña. Si Cali suena salsa y Cartagena champeta, en Bucaramanga retumban las tecnocumbias. Y llega la base de Bucaramanga. Esta música narra la vida de las personas que habitan en las zonas olvidadas de la ciudad. Y la gente pupi dice que esto es repugnante y que es cosa de ñeros. Y tienen también una fe muy fuerte en un equipo de fútbol. Amar al Bucaramanga es como amar algo insistente, persistentemente, teniendo la fe de que algún día te dará una alegría. Como toda ciudad, Alfred, también tienen problemas. Mira esto, por ejemplo. Le están celebrando el cumpleaños a un hueco. Los habitantes de la Comuna 6 del barrio La Concordia de Bucaramanga celebraron este miércoles los 4 años de existencia de un hueco ubicado en la carrera 17 con calle 45. Nosotros llevamos 4 años sufriendo porque este hueco, como ustedes ven, se abre cada momento y llega a tener una dimensión hasta de 4 metros. Finalmente, Alfred, mira este video. Registra lo que sienten y viven estas personas. Que somos bravos, bravos con orgullo. Que arrebatamos nuestras manos cuando hablamos del futuro. Eso dicen por ahí. Que exageramos mucho por decirnos la verdad y de frente. Por ser honestos y valientes. En Bucaramanga así es nuestra gente. Por eso, más allá de nuestra historia, de un escudo y una bandera, más allá de nuestros símbolos, de los parques y la tierra, hay algo que nos inspira, que nos empuja con verdadera, a trabajar unidos y en familia, vivir sin límites y sin frontera. Muy interesante, Amorus, preparar el traje de Batman con los nuevos blindajes. Recuerde llevar también el secuenciador criptográfico. Gracias, Alfred. En un día, Batman viajará a Bucaramanga. El mundo está en peligro y esa ciudad es clave. Pero Batman no era el único que sabía, el acertijo. Quien escapó de Arkham asumió el control de Lampa en Ciudad Gótica. Él también quiere la inteligencia artificial. ¡Batman irá a Bucaramanga! ¡Nosotros iremos primero! ¡Preparen todo! ¡Saldremos en la noche! ¿Irá usted solo, maestro acertijo? ¡Respóndeme, este acertijo! ¡Mientras más me tomas, más me dejas atrás! ¿Qué es? No lo sé, maestro. ¡El silencio! ¡Hay que viajar solos y en silencio! ¿Quién llegará primero a Bucaramanga? ¿Batman o el acertijo? ¿Cómo los recibirá la ciudad? Si quiere conocer más de esta historia, no se pierda el segundo capítulo, únicamente en vanguardia.com. Y descubra quién salvará al mundo. Batman en Bucaramanga. Soy la venganza. Soy la noche. Yo soy Batman.